Estamos en la localidad de Sabiote con su alcalde, Luis Miguel López Barrero, que nos va a contar un poco lo que es la localidad, los recursos más importantes, las actuaciones que se están llevando a cabo para la promoción, sobre todo turística, ya que aquí estamos, no olvidemos que estamos en el tercer punto del Renacimiento, está Úbeda Baeza, pero luego también está Sabiote, y vamos a conocer un poquito más de qué es lo que pasa en el pueblo y cuándo hay que visitarlo y todas esas cosas. Así que, Luismi, como te decimos los que te conocemos de hace tiempo, cuéntanos un poco qué es Sabiote y qué ofrece para la gente que viene aquí a visitaros. Bueno, en primer lugar, agradeceros el trabajo que estáis desarrollando en la provincia de Jaén de promoción de los municipios que considero que Jaén tiene mucho que decir, porque cada municipio tiene su encanto, tiene su historia, tiene sus tradiciones, y es importante que alguien se ponga mano a la obra para contar todas estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Sabiote para mí es un municipio encantador, un municipio con una gran patrimonialidad, con paisajística, con una historia milenaria, pero lo más importante para mí son los sabioteños y las sabioteñas, esa hospitalidad, ese respeto, ese querer promocionar a su pueblo, querer a su gente, es lo que en estos últimos tiempos está haciendo grande a Sabiote. Nosotros desde la Corporación Municipal estamos trabajando muchísimo, principalmente para que Sabiote sea conocido turísticamente por el gran potencial que tiene, y ahí nos avalan los resultados de los últimos años con diferentes eventos que ahora posteriormente hablaremos, como las fiestas del medievo, como el Castillo del Terror, como actividades deportivas que se están haciendo en el ámbito provincial, que está haciendo que Sabiote sea un referente en la provincia de Jaén. Sí, de hecho, estas actuaciones que nos estás comentando han llevado a fiestas a ser de interés para toda la provincia e incluso para gente fuera de la provincia. Por ejemplo, en la fiesta del medievo siempre nos comentan que de una población de 4.000 pasa a 20.000 en un fin de semana, ¿no? O sea, es una bestialidad la gente que recibí. Las fiestas del medievo han supuesto para Sabiote muchas cosas, pero la más importante para mí es que está permitiendo que grandes inversiones estén llegando a Sabiote en estos momentos. Tenemos proyectos como la musealización del castillo, que hace muy poquitos días firmamos la contratación con una empresa de Córdoba, que ha sido la adjudicataria por concurso público. Tenemos también otra intervención al 100% con Diputación Provincial de una de las torres, que es la única que no está visitable en estos momentos. Estamos trabajando en las 13 calles del barrio del Albecín, porque somos conscientes de que el patrimonio que tiene Sabiote hay que recuperarlo para que todos aquellos que nos están visitando, no solo en las fiestas del medievo, sino a lo largo de todo el año, encuentren el patrimonio en condiciones óptimas de ir comunicando a familiares y amigos que merece la pena venir a Sabiote, ¿no? Llevamos 5 años intensos trabajando en el conjunto histórico y está mereciendo la pena, porque así nos lo manifiestan no solo los propios sabioteños, sino todos aquellos que nos visitan, ¿no? Y la fiesta del medievo, bueno, pues desde la primera edición, que fue en el año 2012, si no recuerdo mal, ya en la primera edición rompió todas las expectativas que teníamos. Una implicación de todo el pueblo de una manera excepcional está haciendo que en esta pasada edición del año 2017 pues haya sido un nuevo éxito, ¿no? Nos permite que a lo largo de ese fin de semana, como bien has comentado, miles de personas se acerquen a la provincia de Jaén, se acerquen a Sabiote, y que genera una riqueza importante en el municipio. No solo los 3 días, principalmente en el tema de la hostelería, no solo en Sabiote, sino en toda la comarca, en el tema de la hospedería, y está permitiendo que a lo largo de todo el año esos visitantes que vienen puedan también pues llevar a cabo compras, bien de productos típicos de la localidad o incluso el propio aceite de oliva. Luego, la puesta en valor que se ha hecho, por ejemplo, con el castillo, que recordemos que prácticamente 2 décadas atrás era un solar, ¿no? Estaba prácticamente destruido, y hoy en día es un reclamo turístico de los más importantes que tenéis aquí. Bueno, yo creo que ha sido una transformación que no nos lo podíamos imaginar, ¿no? No solo esta corporación que hay en la actualidad, sino otras corporaciones anteriores, que ya se comenzó con el Plan Activa Jaén, que fue una inversión aproximadamente de 1 millón de euros, y prácticamente no hemos parado año tras año en ir invirtiendo en esta joya que tiene la provincia de Jaén.
De hecho, bueno, pues hace muy poquito tiempo hay una empresa que gestiona el turismo en la localidad, que antes pues no, Xaviote no contaba con esa visita bien planificada y con guías de calidad. Claro, que la oficina también se encuentra justo enfrente del castillo, justo la plaza. Enfrente del castillo, que fue también una inversión que se realizó por parte de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Xaviote hace un año y medio aproximadamente, que consideramos que era vital, ¿no? Estamos consiguiendo lo que en el año 2011 nos comprometimos con la ciudadanía, de unir los cinco elementos, desde mi humilde opinión y la humilde opinión de la corporación, que son contar con un patrimonio, recuperarlo, contar con una zona para que cuando llegue el turista pueda aparcar su coche con tranquilidad, pueda degustar la gastronomía típica y al mismo tiempo tenga una información de calidad, que no llegue a la población, se encuentre perdido, no tenga un plano, no tenga un folleto turístico. Y lo estamos consiguiendo poco a poco, porque al lado justo del punto de información turística sabéis que hay un restaurante, titularidad, propiedad del ayuntamiento, que hace muy poquitos meses también se ha adjudicado y que nos va a permitir, pues, muy cerca del castillo, muy cerca a ese aparcamiento público que hay de 70 plazas y también de autobuses, pues que podamos degustar la gastronomía típica de la localidad, y es una de las patas en las que en estos momentos estamos incidiendo, ¿no? En el sector de la gastronomía, que el sector privado vea a Xaviote atractivo también. ¿Nos puede hablar un poco de gastronomía? ¿Qué platos típicos hay aquí o qué es lo que la gente tiene que degustar cuando venga? Bueno, Xaviote tiene una gastronomía muy rica. De hecho, ahora en el próximo mes me parece que se desarrolla otra jornada más de jornada gastronómica, Villa de Xaviote y concurso de gastronomía. Y te podría hablar, pues bueno, en el tema de los garbanzos mareados, como se suele decir, los papajotes, la pipirrana, en el tema de los dulces, los borrachuelos, ¿eh? Yo creo que Xaviote en el tema de la gastronomía, bueno, pues tiene una historia y unas tradiciones muy importantes, y de hecho los restaurantes que tenemos aquí en la localidad lo están poniendo en valor. Tenemos que dar un salto más, porque el turista que está viniendo a la provincia de Jaén y a ese turismo de interior que está recibiendo Xaviote es un turista de calidad, un turista exigente a la hora de degustar la gastronomía, y tenemos que ponernos todos las pilas un poquito. ¿Qué otros recursos ofrece el municipio? Yo sé que tenéis bueno, actividades durante todo el año. De hecho, yo hay una que participo todos los años, que es la carrera popular que tenéis, que hay un ambientazo muy bueno y participa muchísima gente. Pero ¿qué otros recursos? Antes no he hablado de lo del Castillo del Terror. Cuéntanos un poquito esa actividad que está teniendo mucho éxito. Bueno, prácticamente, si echáramos la vista atrás, hace unos años siempre estaban las fechas de Semana Santa, la fiesta en honor a nuestro patrón, la Semana Grande de Xaviote, las fiestas patronales en agosto, y si echáramos la vista atrás, veíamos que se nos quedaban meses en donde no se desarrollaba ningún tipo de actividad. Gracias al trabajo del tejido asociativo de la localidad, que está vivo, está presente, está organizando diferentes actividades a lo largo de todo el año, lo complementamos con la agenda del ayuntamiento y podemos ver que a lo largo de todo el año tenemos actividades culturales, deportivas, del área de la mujer, del área de turismo, y te comento algunas de ellas. Ahora en el mes de septiembre ya se está trabajando para el segundo ciclo de teatro, Villa de Xaviote, que se puede a lo largo de los fines de semana de octubre y noviembre, todos aquellos amantes del teatro en el Salón de Actos del Convento de Carmelitas, pues pueden tener esta actividad, ¿no? A primeros de noviembre sabéis que vamos a celebrar la tercera edición del Castillo del Terror, que ya en esta segunda edición superaron los 10.000 visitantes, que se dice pronto. Esta es una asociación de la localidad que, bueno, pues que con mucha ilusión empezó a trabajar en una casa particular, nos propusieron la posibilidad de hacerlo en el castillo, lo vimos apropiado y está teniendo un éxito en el ámbito nacional y también una repercusión económica en el pueblo importante. Tenemos en el ámbito deportivo la Escuela Municipal de Personas con Discapacidad, la Escuela Municipal de Baloncesto, de Tenis de Mesa, de Ajedrez, que estamos compitiendo en el ámbito, en la Liga Andaluza, y estamos teniendo unos resultados envidiables en esta categoría deportiva. Tenemos nuestro equipo de fútbol, el Atlético de Xaviote, y luego todas las categorías inferiores.
el deporte rey y el fútbol, como bien sabéis, pero desde el área de deporte, el concejal Ginés, que está desarrollando una tarea importante, porque consideramos que tanto el deporte como la cultura en momentos de dificultad económica es cuando hay que apostar por ello, pues está diversificando este área de una manera muy positiva. Es decir, para que no solo los niños y las niñas de la localidad tengan la alternativa del fútbol, pues como te comentaba, hay baloncesto, hay pádel, hay tenis, ajedrez, las escuelas de baile, que también son muy importantes. Y a lo largo de todo el año, principalmente en lo que es la temporada de invierno, están participando en las competiciones provinciales. Y luego, una vez que comienza la primavera, todas las asociaciones desarrollan un acto que, desde mi opinión, un acto bien de baile, bien una actividad de teatro, como fue este pasado mes de agosto el grupo de teatro de la localidad, que superó la recaudación de 5.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer, una obra magnífica representada por actores locales. La tía Dolores se quiere morir. Más de 1.000 personas que hubo en la Plaza de Toros, y eso está haciendo que fin de semana tras fin de semana tengamos afluencia de vecinos de la comarca, de Torreperogil, de Úbeda, de Baeza, de Rú, y eso, pues la verdad, es gracias al trabajo que está desarrollando cada concejal en su área y siempre en contacto con la sociedad sabioteña que lleva a Sabiote en el corazón y que quiere que siga avanzando y dando un paso más. Y luego ya, para finalizar, como siempre, nos gusta que los alcaldes nos digáis un poquito cómo sois detrás de la alcaldía, ¿no? Como vecinos, qué es lo que disfrutáis, cuáles son vuestros hobbies, cómo pasáis vuestro tiempo libre, para conocer un poquito más. Bueno, yo la oportunidad, siempre lo he dicho, el representar a un pueblo como Sabiote para mí es un orgullo, una satisfacción, y siempre procuro, allá donde tenga que ir, pensar en mis paisanos y pensar que estoy representando a una villa milenaria y a muchísima gente de mi pueblo, ¿no? Soy, como me ve ahora mismo, con el traje y con la corbata, pues esta tarde estoy trabajando, porque la verdad es que son momentos en donde hay que trabajar muchísimo para que salgan las cosas. Hoy en día no es como hace unos años atrás, en donde los recursos económicos pues eran más bollantes. Ahora hay que pelear un euro para que venga a la localidad, y hay que trabajar muchísimo. Y las aficiones, pues el fútbol, que pertenezco al Sabiote Club de Fútbol de Veteranos, que estamos compitiendo también en el ámbito comarcal, y soy un amante de todas aquellas actividades que se desarrollan. Estoy aprendiendo mucho, porque gracias al puesto que tengo la oportunidad de visitar diferentes asociaciones, diferentes colectivos, que si no hubiera estado en la alcaldía, pues no hubiera tenido la oportunidad, ¿no? Pero me gusta y respeto otras modalidades, como puede ser el ajedrez, que la veo muy interesante y con un beneficio muy importante para la mente, ¿no? Y por eso animo a todos los niños y niñas de la localidad a que participen, a las escuelas de baile, a la asociación de caballistas, a las hermandades de Semana Santa, que están haciendo un trabajo encomiable en la localidad, y que también a lo largo de la Semana Santa pues nos brindan la oportunidad de que vengan muchos visitantes a Sabiote, y el deporte, la familia, los amigos, y que soy un enamorado de Sabiote, lo llevo en el fondo de mi corazón, y mientras mis paisanos quieran que trabaje por ello, os voy a pelear un euro para que venga a la localidad y sigamos entre todos, no solo la corporación ni el alcalde, sino entre todo el pueblo, que consigamos lo que estamos consiguiendo en los últimos años, que para mí es una satisfacción grandísima que estemos recuperando esos lienzos de muralla de nuestra villa, que afortunadamente me estoy encontrando siempre en la disposición de los vecinos, porque la última intervención que estamos desarrollando, hay parcelas que son privadas, y los vecinos son también los que nos animan a seguir trabajando por la recuperación de nuestro patrimonio, y estoy convencido de que si seguimos en esta línea, Sabiote es un municipio que está ocupando el espacio que se merece dentro de la provincia de Jaén. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las palabras que está diciendo, porque Sabiote lo merece. Además, os damos la enhorabuena a ti como alcalde, pero también has hablado mucho del equipo que tienes,
Así que hay que seguir trabajando y bueno, desde Aplica Jaén nos damos las gracias por contar con nosotros y a seguir luchando por que Sabiote sea un municipio que esté donde se merece. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y reiterar la felicitación, animaros a que sigáis trabajando, a que sigáis teniendo iniciativas de este tipo, porque nos brindáis la oportunidad principalmente a los pequeños municipios de exponer el trabajo a la provincia de Jaén, que desarrollamos en silencio, pero que es bueno que los paisanos de la provincia de Jaén conozcan a las pequeñas poblaciones y a estos rincones maravillosos que esconde la provincia de Jaén.